Con todos. Bienvenidos al inicio de la séptima clase de Señor Básico. Mi nombre es Miguel Ángel Cisneros, estoy en el de la iniciar ejecutando. Profesor, Adelante. usted mandó a hacer una, o sea, tres tareas en total. Se las Okay. mandamos en un archivo comprimido o por separado. A ver. Dejé tarea por una determinada semana. No sé, para si está para esta semana, creo. No recuerdo bien. Sí, dejé una tarea, pero cada uno con una determinada semana. Es para esta semana la actividad teórica, sí. La práctica, no recuerdo bien para qué fecha les derivé la factura que hagan con sus estructuras y el complemento de datos. Pero me acuerdo, sí, que con respecto a esas dos actividades, estaba pendiente que les enseñara a hacer un backup en script. Por eso todavía no pedía que me envíen ello, para no tener ningún inconveniente con dicha presentación de esa actividad, ¿no? Permiso, profe, yo le quería comentar algo. Adelante. Y espero que no haya ningún problema, solamente es un comentario que le quería hacer. Ya que, la verdad, he tratado de, bueno, no sé ni cómo decírselo, he tratado de descargar SQL Server y la verdad no me instala. O sea, yo he tratado de descargarlo en mi computadora, en la computadora de mi tía, y en ninguna me instala. De hecho, ya hablé con un profesor de la universidad, que él siempre que nos manda las aplicaciones, o sea, siempre que nos dice para descargar un programa, nos manda cómo descargar de todo, y ni siquiera el profesor se le pudo descargar. Eso también me sorprendió más. Y hablé con mis compañeros, y les seré sincera, a lo mejor mis compañeros no lo dicen por pena, o porque pues ya han pasado varias semanas. Pero tampoco que yo sepa, nada más dos personas lo tienen instalado. No diré nombre, pero nada más, si no me equivoco, solamente dos personas pudieron instalarlo. Y esas dos personas que lo tienen instalado también han tenido un poco de detalles. Por ejemplo, una persona que lo tiene instalado lo tiene en inglés, porque creo que no lo consiguió en español y también se le complica. ¿Por qué? Porque cada vez que se mete y tiene algún error, pues dice en inglés y no comprende. Y pues que yo sepa, nadie de mis compañeros tiene SQL Server. O bueno, son muy pocos, los contados de 14 alumnos. O de 13, creo que somos. Y de 13 alumnos nada más para que dos lo tengan, creo que es un poco complicado para todos. Es más, de hecho, si usted me pregunta los trabajos que nos ha dejado, perfecto, porque todos son por, ¿cómo se dice eso? Por PowerPoint. Más fácil de hacerlo. Y es más, por eso yo no he tenido problemas. Pero les seré sincera, las actividades que usted realiza en clase no he podido hacerlas. Por lo mismo, porque no puedo descargar SQL Server. Entonces, no sé si sería mejor llevar otro programa o algo, porque nadie de mis compañeros también. Bueno, y es más, si quiere, le puede preguntar hoy a mis compañeros, y espero que mis compañeros sean sinceros y lo digan, porque eso es para ayudarnos a todos, no solamente a mí. Y disculpe que lo comente. Claro, gracias por tu comentario, ¿no? A la orden. Y disculpe que lo Entonces, diga a fecha. Pero a lo mejor claro, es somos así por necesario. lo serio que es usted, la verdad, y lo admito. Pero por eso también como que agarramos la palabra y no lo decimos por miedo. Pero la verdad, hoy ya, wow, tengo que decirlo porque tengo que decirlo. Porque eso también me manifiesta mal a mí. O sea, no me hace un bien aprendizaje. Entonces, ¿por qué tenerlo escondido? Tendría que decírselo realmente.
Claro, está muy bien lo que Puede estás enviar diciendo. otro tipo de cómo podemos descargar SQL Server. Porque... Disculpe. No, no, ¿y de qué? Todo bien. Y aunque no Ver, lo más creas, bien. diciéndolo. Más bien, primero agradecer por tu sinceridad. No, de verdad que sí. Porque es lo que tengo pues, con grupos en todo turno, problemas. No solo con este programa, es una máquina virtual, desde instalación, no sé, de cualquier, que yo considero, software, como Office. Bueno, sí, ¿no? Wow, qué problema el Office. Que tengo alumnos que no tienen tu Office, no lo tienen activado. He hecho tantas clases en otros cursos de cómo tener tu Office, activarlo, que compartí en mi canal, que hasta me han cerrado videos por enseñar eso. ¿Sí? Relaciones a activar su Office. En fin, ¿no? Tantas cosas que ya he pasado por temas como eso, como Office, ¿no? Para no complicar aquella historia, que no va al caso. Y porque me digan, no, profesor, no puedo presentar porque mi Office no lo puedo activar. Me sorprende que son alumnos de ahí, quinto, sexto, siglo, pues. Pues ya pasó con diferentes profesores, no solo conmigo, han llevado el curso de, vamos a poner así, de programas de, perdón, de reparación, soporte. Hay varios profesores que dictan, no solo mi persona. Entonces me toca con todas las aulas, siempre. Porque no lo pueden reparar, está casi, pues, ¿por qué no buscan internet? Si es lo que personalmente hago cuando tengo algún problema, hay un problema con una consulta de SQL que ahorita voy a explicarles por qué pasa esto. Pues voy a seguir el mismo problemita y lo voy a seleccionar con ustedes para que vean lo sencillo que es, pero lo detallado que puede ser para solucionar. De una consulta. Una cosa. Que pues a mí yo me hice un rollo porque pues lo tengo su máquina virtual. Y te explico por qué me hice un rollo. Pero nada, nada que pues, como yo le dije, si no sabemos, estamos en internet. Y si no encontramos una respuesta sólida en internet, pues hay que seguir preguntando. Como diciendo, igualmente, yo me puse a preguntar a varios colegas. Y los colegas me dicen, mira, acá hay unas 3, 4 páginas. Y la solución era más sencilla de lo imaginado. Ahora, ¿por qué me pasa ese plan? Ahorita estoy en clase. Eso es lo que quiero, entrar a clase con ese problemita. Literalmente problemita, ¿no? Que más que todo es verdad. Y pues no va a pasar a todos. Tal vez ustedes no. Que se cuentan con un Excel. Pues no tengo la máquina virtual de Excel. Ese fue mi primer dolor de cabeza, no tener el Claro, Excel a la mano. preguntar a mis compañeros quiénes son los que tienen, quiénes son los que no han podido, quiénes son los que han tenido problemas para que sepan un poco. Claro. Ahora, te voy al otro punto. Yo te comento cómo va a ir mi clase, que ahorita desarrollo. A ver, dos, poniendo este punto, ¿no? ¿Por qué trabajo con SQL? ¿Por qué no otro programita? A ver. Hay otros programitas que permiten gestionar bases de datos, sí. Pero ¿cuál es el problema entonces? Que suele pasar al profesor, conecta, pero no abre. Conecta, pero tengo un conflicto porque tengo otra aplicación. Conecta, pero pasa esto. Conecta, pero pasa otro. Digo, no sé si con algún colega han llevado lo que es PHP. Tal vez trabajan con Xiang o con Wang. Xiang o Wang, tal vez. Con ese programita yo hago MySQL. Dolor de cabeza con las olas que tenía. Peor que este. Todo el mundo, profesor, no activa. Profesor, no abre. Profesor, error. Profesor, que el puerto. Profesor, que igual. El curso no es arreglar puertos, no es arreglar programas, el curso es ser base de datos, como lo que estoy diciendo con usted. Si son tus mientras como te digo, por excepción, ese es el curso. Ese es el curso de base de datos. De tú aprendes cómo generar una base de datos, que tú comprendas cómo funciona una base de datos. ¿De acuerdo? Ese es el curso. Buscar problemas en la base de datos, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no liga? ¿Por qué no guarda? ¿Por qué enciende? ¿Cuáles son maneras de recepcionar datos? ¿Qué son consultas SQL? ¿Qué es un SINSER? ¿Por qué pone un dato? Profesor, ¿por qué no conecta mi tabla con mi otra tabla, profesor? Ah, chispa, no, me confundí el dato, que no le puse el dato. Yo también me confundí una vez el dato, así como usted con otra noche. Eso es SQL. Eso es base de datos. ¿No? ¿Equivocarnos? ¿Y qué? Mejor. Equivocarnos y démonos cuenta qué es lo que está pasando. ¿Por qué algo no funciona? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué uso profesor un char, un bar char, un bar char, un ntext, un text? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene uno que el otro no tiene? Aparte de espacio.
¿Qué cosa? Esas cosas, por ejemplo, es lo que uno aprende en clase. Ahora, si no voy a otra aplicación, como lo que hago, que es el MySQL, porque es otro dolor de cabeza que ya personalmente lo experimento. Con muchas otras apps. Entonces, le digo de experiencia. Dos, con el MySQL tú puedes trabajar, pero más que en torno, más que todo, el MySQL, les comento, está orientado al entorno de web. Creo que hay un colega que estaba indicado, ¿no? Que quiere trabajar Visual Studio con MySQL, pero no le da la cadena de conexión. Pues yo personalmente opino, ¿no? Y se le comenté al colega, que me suele. Podemos intercambiar el problema ya cuando tenemos con uno que otro ejercicio que no nos cuadra, cosas que vamos a hacer y no vemos cómo implementar. O desarrollamos algo. Pues, colega, ¿por qué no va con SQL? Que quiero variar y probar otra base de datos. Excelente, eso está bueno, ¿no? Sin duda, ¿no? Pero ahí viene el problemita. Realmente que hay programas que tienen cierta incompatibilidad o hay cierta compatibilidad, pero por la versión que uses el programa. De repente el colega usa una versión de Visual Basic 2012, 2013, 2010, para que su computadora no se sature. Está muy bien esa alternativa. Excelente. Entonces, para la gente de la computadora. Pero hay un problemita mayúsculo. ¿Cuál es ese problema mayúsculo? Que cuando tú quieres conectar con otra base de datos actual o de una fecha diferente de esa base de datos con la versión de tu Visual, no funciona. Tienes que buscar en foro a foro a foro a foro a foro dónde está el querido problema. ¿Por qué sabes el querido problema? ¿Cuál es la cadena de conexión compatible con esa otra versión, con la versión que tú vas a trabajar? Y eso, pues, ni modo. Como que tú quieres empatizar con alguien, no sabes cómo llegar a esa persona. Pues tendrás que hablar con su amigo, de su amigo, de su amigo, para ver qué le gusta, qué no le gusta. Dolor de cabeza, igual es un problema. Cuando tienes el curso conocido. Entonces, lo más práctico, vamos con un programa, trabajamos con un programa, aprendemos, enseñamos con un programa y listo. No está mal lo otro, sí. Tienes tiempo para experimentar nuevas cosas. Tienes tiempo. Entonces, experimentar nuevas cosas. ¿Quieres ser más y más grande? Bueno, adelante. Digo, si con la conexión que vamos a hacer, se puede hacer muchísimas cosas. Pero bueno, te gusta hacer cosas nuevas, totalmente nuevas, revolucionarias en enseñar. Porque no sé, normal, digo, un aula tan, pero tan comprensible en programación que ya se cansaron de SQL, ya se lo dormían al derecho y al izquierdo, están preparados para la certificación. Vale, digo, caballero, ¿no? Habrá que irse a otra aplicación. Pero pues en un nivel universitario, de hecho, ¿no? Porque ellos trabajan en empresas con una cadena de base de datos, entonces ya, pues tienen colegas de todo. Ya han trabajado con tantas cosas, se han capacitado tantas cosas que parece conectarse con la base de A, B, C, D, E, F, G, H, J, pues no es ningún tipo de inconveniente. Es súper sencillo. Pero también, pues no voy al punto tan extremista, ¿no? ¿Para qué me voy a comparar a trabajar pues, con ese nivel? No es lo mío. Yo educo, enseño lo que sé y lo que está pues al tanto de lo que en la clase van, ¿no? Vamos en la currícula de desarrollar. ¿Está ahí? Cero. Estoy dentro de mi parámetro, estoy bien, estoy desarrollando y hay mucho que enseñar con eso. Hay muchísimo. Y ahora volviendo, ¿no? Volviendo. Con la retrospección. Como me comentas, ¿no? Ya tenemos por ahí un cierto detallito con la cuestión de la aplicación que no se puede instalar. Bueno, vuelvo a ese punto. Porque es importante aclarar estas cosas. A ver, si el SQL sale en inglés, ¿por qué? ¿Por qué el SQL primero sale en inglés? Vamos a aclarar eso. Para que el SQL salga en español, hay que instalar la aplicación previamente, repito la palabra, previamente configurar nuestro idioma de sistema operativo en español de España. Ahora falta por ahí que el profesor no me dijo. Bueno, yo no me acuerdo si usted fue quien le envió un video o lo hice en clase. Uno de dos. Hay un grupo que sí le envié un video y un grupo que sí hice en clase. No recuerdo cómo fue la historia. Dos, yo pregunté, si alguien tiene el problemita de instalar SQL, ¿qué es lo más natural que va a pasar si es un programa nuevo? Lo más normal, pasó lo mismo. Me mandaron un SQL Enterprise y ese para instalar, wow, un dolor de cabeza era.
Yo me conté el alumno como ustedes. Yo no sabía que era Enterprise, estándar, el web y no sé qué más, tanto rollo de ese cole. Un rollo muy grande para contar mi anécdota, pero no al caso. Me mandan en una, instala SQL Server con un disco. Lo copio, hago lo que el profesor hace en clase, pero se instala un estándar y un Enterprise. Es como te digo, instala un Office Home y tiene un Office Enterprise. Necesitas una cuenta, iniciativa, una cuenta empresarial, no tienes que hacer nada, te quedas atrás. No es que no seas bueno, no hay puesto, porque no tienes los recursos, porque te dan otra cosa y punto, lo acabó. Pues son ese tipo de anécdotas, ¿no? El tipo de cosas que uno comienza a experimentar y a ver. Bueno, a ver, voy a abrir el SQL. Explico mi consulta y vuelvo si es necesario explicar cómo la instalación, la descarga y todo. Pero primero quiero al menos avanzar un poquito mi consulta, ¿ok? O sea, ¿dónde está ese percance que le estoy comentando ayer? Para comenzar a entrar en línea con el ejercicio. A ver, acá está el ejercicio, acá estamos de mañana ya. Aquí hay varias cosas que quería explicar. Uno, ¿qué es un script? Dos, ¿qué es una base de datos? Bueno, eso no es una base de datos, ¿eh? Obvio hablar de eso. Bueno. A ver, voy a avanzar varias cosas. A ver, voy por aquí primero. Voy a la base de datos. Y pasa eso, ¿no? Con ustedes estoy haciendo facturación. ¿Sí? Tiene algunos datos con ustedes de una manera muy. Voy a usar el término acá. Tal vez suene bien, pero es lo que usé. Empírica. Que lo hicimos en clase, no hablando, poniendo datos de clientes, me parece que fue con ustedes llenes, ¿no? Sí, con clientes creo que trabajé. Bueno, comienzo, pues, comienzo con la consulta. ¿Para qué ser tan teórico esto? Ya estuvo buena la plática. Ahora vuelvo a clicar a las 10. Con más calma creo que ya lo del SQL. Para hacer un poco la parte práctica, no perdamos. A ver, cuando comenzamos, si queremos trabajar con una base de datos, lo primero es llamar la base de datos. Siempre. Porque eso pues, va en todos los lenguajes de SQL. No importa si es SQL de Server, si es SQL de MySQL, si es MariaDB, si es ahora. Lo que siempre es un principio básico. Use y la tabla se llama facturación. No facturación, Nacho, porque eso es otro. Y queréis para no confundir con eso. Facturación. Sí. Use facturación, punto y coma. ¿Es necesario el punto y coma? No. Sepa, va a ser formalidad. Algunos le ponen hasta Go, creo. Va a complicar si le pones Go, ¿no? En el caso. Tiene un papel en especial. Es el caso, hay que ponerme a detallar y a ver por qué pasa eso. Ya le comento, ya me puse a hacer esas cosas y vaya, me fue un mundo con esto, me expandí demasiado. Y entonces, insertar query, creación de consulta de eliminación, creación de tablas, ¿día qué le ponemos? A ver. Consulta SQL. Insert parámetro, esa es la palabra, parámetro de datos. De paréntesis, tamaño de caracteres. Bueno, también podría poner tipo de datos. Eso es lo que me enfoco hoy, ¿ok? El tema de parámetros de datos, al momento de insertar, insertar esos datos. Bien, soy todo genial. No, el parámetro, ese es el dolor de cabeza que leo que tuve ayer. Y no es que sea difícil, wow, qué complicado con un parámetro, nada, nada que ver. Ahorita es cuando tienes las herramientas en la mano, ese es el problema. Ahorita no entendemos ustedes por qué. No, no es que sea difícil, nada. Primero llamo la base de datos. Ya está llamada la base de datos. Ahora quiero ver la tabla, cómo va. Entonces voy a poner los comentarios, que me desaparecen como comentarios y voy a ver por famoso cell. Select asterisco from y vamos con la tabla cliente. Ahí está, para no confundirse. No es que yo le voy a poner clientes. El cliente es cliente. Bien, como ya tengo usado la consulta arriba y quiero trabajar constantemente con control-E. ¿No quiero trabajar con control-E? Tranquilo, selecciona control-E. Pero si no quieres estar en ese plan, selecciona que selecciona, selecciona que selecciona. Coméntale arriba y control-E. O selecciona y ejecuta, como tú quieras. Esos son detalles de cómo tú quieras trabajar, ¿no? Como que estoy haciendo un ejercicio, tú quieres una consulta, pues, en este micrófono, disculpe, ¿no?
quiero hacer una consulta. O, disculpen, siga, porque le va que la mando en el chat y está correcto, pero en el Meet no tengo la pantalla del Meet aquí. No lo veo el Meet, disculpe. No son como otras aplicaciones, ¿no? El Zoom que sea, tienes un chat al lado y lo puedes ver, quién está hablando, quién está preguntando, quién es, no. Ah, tengo que cambiar de pantalla constantemente, claro, si me permite, y hacer un sonito para saber que alguien ingresó, alguien preguntó, alguien salió, conectó. Contrario, pues, me es un poquito extraño o resulta distante en esa manera de interactuar con el aula. Y si hago eso, también tengo que cambiar pantalla. Dejar esto, irme a la pantalla, a ver, y bueno, así como un poquito, para mí un poco extraño, adaptarme hasta ahorita al meeting, eso, no sé, no ha sido tan amigable en ese punto. Bueno, comento, ¿no? Ya, acá selecciono, guardo todo, genial, ¿no? Todos los clientes, ok, listo. A ver, por aquí viene el detalle, para así ir al punto, ¿no? Sin tanto tangente como esto. Voy a abrir el diagrama de relación que tenemos. Cargando, cargando, está más lento esto, no se produce. Empezar que esté rápido, ya le hice una limpieza de lógica, será por eso que se ha lenteado todo, pero bueno, está cargado todo esto en memoria, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Porque se demora, es como por la limpieza que hice ya en mi máquina. Tiene sus ventajas, claro. Un poco de paciencia, bueno, otro detalle. A ver, voy con el ejercicio que tuve ayer, ese dolorcito de cabeza, y le explico por qué mi dolorcito de cabeza, y le explico por qué no le pasé este, con categoría. Y narro muchas cosas más. Ok, entonces voy a cambiar aquí. Select, asterisco, from, categorías, así se llama, categorías, no es que yo lo llamo, no, no, así se llama la base. Por si acaso, esta categoría, pero bueno, por si no estuviese, pues te enseño cómo poder visualizar, ¿no? Tal vez te gusta trabajar así. Ya, tengo una captura de todo el diagrama, normal, cambio de imagen y listo. Bueno, no es el caso, ¿no? Repito, cada quien puede trabajar como mejor le parezca. Aquí tiene su estilo de trabajo. Yo prefiero trabajar de esa manera, muy, muy pegado a la letra, por ahora. Pues, de un modo básico, pegarnos a la letra, puliendo cosas. Ya, categoría no tiene datos. Ya, no hay problema, vamos a insertar. Para eso tengo que saber cuáles son los tipos de datos. No voy a insertar porque pues, me da el gusto de insertar, ¿no? Pues, si tampoco no funciona esto. Voy a comentar estos dos de aquí porque tal vez lo necesite, tal vez no. Pero ahorita lo comento. Lo comento todo esto. No sé cómo es un dolor de cabeza. Profesor, Adelante. ¿qué es lo que vamos a aprender hoy día? Porque recuerdo, me parece, recordar que usted dijo que íbamos a aprender actualización y no sé Ya. si se refiere a cuando tenemos un dato que está enlazado con otra tabla, o sea, que comparten el mismo dato y en caso de querer cambiar ese dato en específico. Se cambien esos dos. La forma que yo tenía de cambiar ese dato es desenlazando ambas tablas y borrando y volviendo a escribir los datos que yo quería para luego volver a conectarlos guardándolos, ¿no? Pero es muy lento y si son varias tablas, ¿no? En caso de que tengamos un trabajo de varias tablas, es muy tedioso. Y no sé si se refiere a eso. Pero si es eso, también me gustaría, perdón, si no es eso, también me gustaría saber si es que hay alguna forma de hacerlo más fácil. No, todo perfecto. No voy a hacer ahorita ese punto. Todavía no. Porque justamente ayer, haciendo esto con el grupo noche, que pues somos la mitad de ustedes, por insertar una tabla, hubo un dolor de cabeza. Espero que no les pase a ustedes. Y explico por qué hubo ese dolor de cabeza. Eso es lo que yo me quiero explicar. Porque dos, ¿por qué no puedo pasarme al tema de actualizar tablas, como lo dice? Por esta razón muy sencilla, mira, te explico, no tiene un porqué. Pues es mejor que usted pregunte en clase para aclarar las cosas, ¿no? No es que el profesor quiere cambiar de tema porque se le ocurrió, ¿no? También, gracias, maestro, por hacerme acordar ese el punto que debería llevar con ustedes. Pero cree que ya no tengo la tabla llena de datos. Si alguien me pasaría su tabla llena de datos, señal, lo cargo acá y lo trabajo con su tabla llena de datos. Bueno, tomar en cuenta eso, si no se ofenda, pero si la tabla tiene algún problemita con un dato incompatible, pues ya, vamos a poner Profe, más física. Adelante. ¿puedo pasarle mi tablet? Están todas completas. Ya, ahora te pregunto, ¿cómo me lo vas a compartir? Ese es mi segundo interrogante.
¿De qué manera me lo comparte? A ver, te escucho. A ver, Escucho. no lo he hecho. Voy a ver si es que donde yo guardo. Bueno, yo pienso, porque jamás lo he compartido, compartiendo las Escrito. consultas. Compartiendo las consultas. Ya, pero ¿cómo me compartes tus datos y tu tabla? Porque mi tabla está vacía. Esa es una. Y eso después te voy a mostrar. Entonces que no me puedo ir en buena primera a hacer eso. Mis tablas están vacías. Es como no Vale, tengo vale. alumnos y quiero hacer un examen. ¿Con quién voy a hacer el examen si no hay alumnos? Entonces, ¿cómo hacemos el examen a las 8:30? Comenzamos a las 9. Y sabes, como pues llegamos, nos demoramos, nos conectamos, se conecta, vamos, no hay. Y tanto. No hay tanto. No hay uno, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Conversamos, no hay 10, no hay cuarto, como ahora. ¿Cómo puedo hacer un examen a las 9, 8:30 si no hay nadie conectado? Ni siquiera me meten al Zoom, quiero hacer el examen. ¿Qué pasa? ¿No? Un poquito de tolerancia y comprensión con todo. Porque, pues, no creo que sea un examen extraordinario, ni el horario es. En ese sentido, lo mismo. Acá les muestro lo que les digo. Llamen una a mis 6 tablas. Una. ¿Lo puedo hacer? Claro, puedo hacer la cuestión con 6 tablas. Pero hay un montón de detalles que tengo que explicar antes de pasarme al otro. Ahí está. Categoría vacío. Factura vacío. El detalle de factura creo que tiene datos. ¿Ese detalle de facturas? Sí, este detalle de facturas. Si me equivoco. Tiene datos y vendedor. Son las dos, le puse datos. Sí, no, este detalle de facturas. No, este es factura. Factura y a vendedor le puse un dato acá. Uno, un dato. Pero está vacío. ¿Ya? ¿Cómo puedo actualizar? Está vacío. Con detalle de factura podría ser, bueno, el único que puede trabajar. Pero otra es consulta de inserción. El mínimo tendría que llenar 2 datos por cada uno. Y ahí tendría razón. Y eso es lo que ahorita pretendo hacer, llenar datos. Porque total, vacío. ¿Se da cuenta? Vacío. Pues no puedo hacer todavía. Ahora, que tú tengas la intención de compartir está genial, pero tampoco me he enseñado cómo compartir correctamente. Tú me contás la consulta, si yo no quiero la consulta. A menos que tú compartas todos tus queries de tus datos que llenan tus tablas, todos tus inserts. Entonces sí. Sí, lo que yo estaba pensando es, porque yo no lo puse, porque obviamente era mi tarea, al principio poner create table, ¿no? Y la tabla que necesito con los datos que se van re a rellenar junto con ¿cómo se llama? Los datos que están por llenarse, ¿verdad? Ya. Eso es lo que yo estaba pensando. Bueno, si tú me darías, pues, te vuelvo a preguntar. Por interno, ¿podrías tus insert, por eso, mi insert categoría con mis datos? Mi insert cliente, mi insert detalle, factura. Porque entonces, bueno, yo lleno tus datos con lo que tú has hecho, como tú lo has escrito. Me ahorras, pues lo puedo explicar. Bueno, lo voy a explicar igual, es, me ahorras de hacer todo llenado de datos. Pero es que esto me lleva tiempo, ¿no? Llenar datos por datos. Está pensando que le pongo acá, que le pongo acá, que le pongo allá. Esa parte me ahorra tiempo. Pero no es el caso. Yo tranquilamente voy a solucionar esto porque tengo otra base de datos. Y eso es lo también. Lo, voy a explicar algo nuevo, por si acaso. Voy a repetir. Voy a explicar algo nuevo. Y también ver esto del SQL que me comenta que no se puede instalar ahí. Bueno, primero vamos con esto. ¿Ves? Rapidísimo. Ahora. Es útil esto. Lo tomes en cuenta. Entonces, te has llenado tus datos. Sí, profesor, todos mis datos están completos. Pero la cohesión me queda aún la intriga. Ya, tranquilo, esto es interesante. Date cuenta por qué. Mira. Categorías indica que esto soporta 4 caracteres. ¿Okay? Voy a poner entonces entre comillas simples. Uno como carácter, coma, comillas. Tomé comillas, me confundí, ya lo puse cero, ya me confundí otra vez. Otra vez me confundí. Comillas. Me dice que el número de caracteres, acá está. ¿Okay? Lo que es bar chart, me dice que bar chart va a soportar 25 caracteres. A ver, categoría, le pongo a ver bebidas. Y acá tenéis intriga. ¿Este último es N bar char o es char solo? Yo creo que le he cambiado ayer. A ver, ¿ustedes me corrigen? Voy a buscar acá. ¿Es bar char o N bar char? No recuerdo. Ya está haciendo las cosas, nos cambian las pruebas. Creo que me he confundido base de datos y le cambié la de usted y no la otra. O estoy mal, o está bien, no recuerdo bien ese detalle. Como mezclo 2 clases en una base de datos, pues sin querer queriendo, debo cambiar la otra. O es que estaba bien, no recuerdo, voy a En checar ahí. el profesor, disculpe, en el mío está como varchar. No es N marchar. No, yo lo tengo como varchar nada más. Los dos, los Sí, dos. los Igual yo dos también. varchar.
Ya, chévere, eso quería aclarar porque eso es lo que yo quería explicar ahora. ¿Por qué convertirlo supuestamente en N bar chart? Ese era mi rollo de ayer. Que si tuve que explicarme, vaya, una cantaleta de tipo de datos por eso en este internet bluvia. Pero ese tiene otro porqué. Si eso se llama, pues poner un prefijo, otro término nuevo que voy a tener que sumar. Pero como le dije al grupo, disculpe, que con usted que sumo 5 y 5 cosas. Ustedes sí me entienden un poquito mejor, ¿no? Porque he hecho varios ejercicios con calma. Hoy día vuelvo a explicar, bueno, con ellos no, pues una clase, dos cosas, dos cosas. Porque no sé, estoy yendo de rápido porque no hay tiempo. No tengo tiempo, porque tengo una clase. A ver un ratito, ¿dónde está esta cosa de factura, detalles, categoría? No sé, no quería categoría, no está categoría. Sí, es bar chart, bar chart. Bueno. Y ahí ve, mi primera solución, mi primera. Solucionó. Una corrección de mi parte considerada. ¿Cómo hago? Profesor, si hay un dato que no encaja por N razón, ¿qué derecho diseño? Obviando la consulta. Me voy al dato y aquí en el dato le cambio el N bar char, luego como char. Primero. Está relacionado, ojo, que está en mi ceja. Está relacionado. ¿Lo puedo guardar? Claro. Me dice que se va a gastar las guardadas a continuación, tienen que actualizarse, bla, bla, bla. Ya. Si la política de seguridad se actualiza y se guardó, se guardó. Ahora, esto tiene que verse como bar char, no como N char. N bar char, no, como char. A ver, tiene que estar como bar char, no como N bar char. Está como bar char, correcto. Hasta ahí, estamos bien. Ahora hay otro detalle que se ha vuelto 50. No lo tomé en cuenta. A ese tipo de cosas es lo que voy a explicar. Pero no que lo solucione así porque sí, tiene que tener una justificación para solucionar. Lo que sí aquí, cuando se saca provecho, ¿nuestras tablas lo podemos actualizar? Sí. ¿Puedes actualizar el dato en cualquier momento? Sí. ¿Está relacionado y se actualiza? Sí. Eso es lo primero que vamos a sacar aquí. Listo, así estamos. Entonces tenemos bebidas, 25 caracteres. Acá pues, puedo sumar y contar lo que es fácil. 3, 3, 2. 4, 6, 7, 7 caracteres me soporta 25, genial. Coma. Y aquí ha venido mi primer dolor de cabeza. Pongo bebidas, por ejemplo. Como descripción, gaseosas, coma, maltas, coma, pues, jugos. No sé cómo se llama esta cuestión. Y pues, cervezas. ¿Ok? Puede ser licores, bla, bla, bla. Chévere. Cierro paréntesis. Bueno, esto es el paréntesis. Ya. Hasta aquí venía mi primer dolor de cabeza. Si yo lo hago de esa manera es porque necesito espacio. Ya que solo tengo una fila. Y acá abajo siempre voy a hacer una fila. ¿Ok? Vamos a poner insert into values. Esto va para arriba. Esto va para arriba. Esto va por acá. ¿Ok? Acá le voy a poner, pues. A ver, ¿qué le pongo acá? No sé. ¿Cómo se llamaría esta cosa de detergente? No me ocurre nada, vida. Yo estoy concentrado en hacer otra cosa para estar pensando en productos. Y ahí viene, ahí les explico otro más, otro punto más. ¿Por qué? Pues, ¿cómo sirven estos? Para concentrar en otra cosa. ¿De dónde pongo los apps? Ya les explico eso. Pongo otra cosa más que hice ya. Ya les sumo. Ya les sumo. Primero vamos con lo más sencillo, ¿ok? Detergentes, a ver, le pongo aquí, pues, lavavajillas. Creo que tenía todo listo aquí. A ver, por si me confundo. A ver, un momentito. Ah, chale. Me ha confundido. Esta cosa era junto. Se para. Es junto. Vale. Ya, a ver. Ejecuto esto, ¿vale? Primer principio, estás con la tabla. No, la, perdón, ¿está con la factura? Sí, la facturación es la tabla. La base de datos. La base de datos facturación. Listo. ¿Dónde la? En la base de datos, la tabla donde tú vas a introducir pertenece a base de datos y facturación tiene
pues la tabla de categoría, facturación de categoría o introducción de categoría que está dentro de la base de datos de facturación. Vaya, pues sí, por ahí parece, pero esto es. Ejecuto, ¿qué dice? Una fila afectada. ¿Correcto? Vamos a verificar acá. Categorías, select, pues sí que tuvo este papel, le dice. Y acá está. Categoría. ¿Lo acepta? Sí. Entonces, si todos trabajamos de esa manera, tal vez el que me comparte su ejercicio, usted ya te va a decir, profesor, así guarda 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, respetando los parámetros. Ya, ¿todo tranquilo? De hecho, todo tranquilo. Ahora, viene a este punto, con mi otro ejercicio. Para hacer redundante de datos, porque qué me va a redundar. Si yo hago esto, me va a redundar. ¿Qué redundar? Me dice que ya está ocupado el número 1, porque la categoría 1 ya existe y no puede poner datos redundantes. ¿Ok? Pero no me dice redundante, se cambia otra cosa. Los datos de cadena binaria se truncarían. Y este mensajito que me tenía incómodo toda la noche. ¿Por qué? Te explico. El primero dice que soporta máximo 4 caracteres. ¿Está bien? Sí, profesor, acá hay uno. Que ya está para 3 más. Queda. El segundo soporta 25 caracteres. Sí, profesor, acá hay 7. Y no hay problema. El problema era acá, que yo no me di la paciencia de hacer eso. Claro, no dudo que alguien tenga la santa paciencia de hacer eso. Pero déjame contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Profesor, le sobran 2. Pero ahora no tengo la santa paciencia por eso. Pero esto lo hago para ahorrarme bastante tiempo. Y pasa esto, hay 2 caracteres extras. Lo primero que yo pensaba era por poner poco. Después pensaba en borrar los espacios en blanco. Ya, profesor, ya borró 3, ya está 3, ya ahora se debe alcanzar, porque supuestamente, si he contado bien, hay 29 caracteres. Esto soporta 30. ¿Sí? ¿Ok? Pues, profesor, ahora habría redundancia de datos porque lo hemos ocupado. Sí, vamos a ver. Debería de cambiar la observación, ¿verdad? Y cambia. Infracción en la restricción de primary key. Perfecto. Sí, profesor, no puede poner el mismo dato. No es porque esté arriba y esté abajo. No, no. Ya, ahora. Lo soluciona, le pongo el 2 y se arregló. ¿Correcto? ¿Sí? Ah, eso es de novedad. Te explico. Lo único que pues con todos los datos y bueno. Listo, me voy a categoría. Ejecuto y ahí está. Ahora, lo que a mí no me gusta es que estén todos los datos pegados. No me gustaba eso. Desde ahí comenzó mi dolor de cabeza. Dos cosas que recomiendo. Correrle todo el tiempo en mi clase. Mejor cuenta tus datos. Si tuviese un Excel a la mano, acá creo que no tengo Excel, no lo he instalado. Estoy haciendo una clase en la noche de instalar el Office 365. Ya le encontré el punto. Pero que me falta Excel. Tenerlo muy, muy específico para poderlo trabajar, para enseñar la estrategia desde cero cada uno de Office 365. Pero no lo tengo acá. Voy a tener que instalar un Office o algo por el estilo. Dos, podría usar el Chrome por acá, pero hay un problema, que no tengo instalado el Chrome acá. Se va a quedar porque no suelo usar eso. Si tuviese un Excel, uso una función de Excel, cuento los caracteres y me ahorro todo el papel. Ok, y lo voy a hacer acá, lo voy a especificar en un momento. ¿Okay? Este es el detalle por ayer ahorrarme un poquito de tiempo. Literalmente fue un dolor de cabeza ese reto. Falta esto que le explico, profesor, ¿y por qué salió ese dolor de cabeza? ¿No? Si es tan fácil, ¿por qué no hace como lo expliqué en clase y nunca hay errores en ese aspecto? En sección se equivocó el tipo de datos. Sí, claro. Ahora te sustento también por qué no hago eso. Y ahí viene la segunda parte nueva que también les quiero enseñar a todos. Primero voy a llevarlo esto por red. Y en esta máquina no tengo Office. Si no instalo Office en esta máquina es porque no quiero saturar mi máquina virtual y sea más lento. Y eso viene otra parte, introducción a lo que va a ser después el SQL, que quiero hablar también. Mira, me quedo un cuarto de hora. O sea, yo voy a hablar de SQL. Ahora tengo el Office, pero no quiero mezclar una cosa con otra cosa que no va al tema ni va con mi máquina ahorita. Entonces, ¿qué hago esas cosas? Separo cada cosa en su sitio. De esa manera, el SQL me permite trabajar una máquina virtual para mí. ¡Wow! Eso es una maravilla. Exagero, pero no es una maravilla. Fue trabajar en una máquina virtual con SQL. ¡Wow!
Pues imagina, realmente soporta, ajustas el Office 2, el Office no, digo, el Visual Studio 2022. Acá les muestro. ¿Qué dice aquí? Con suerte, acá tengo varios programas instalados y me alegra un montón que me soporte. Porque ya tengo. Caracho, voy a cerrar esto. Ya tengo Windows 11. Tengo el Office 2022. Tengo un montón de aplicaciones. Y en mi máquina, por lo menos, se comienza a sentir un poco lento. Y ponerle aquí, o bien me voy a un Visual Studio antiguo y voy con ese SQL antiguo, o por darle un curso con el Visual que tiene novedades, me quedo con el Visual Studio 2022 y pues me soporto de tener mi máquina lenta. Pero, ¿no? Son cosas que uno tiene que a veces tolerar por darle algo mejor al aula de enseñar. El SQL no es problema, si trabajas con el SQL Dominico, la cosa es la misma, por si acaso, por eso no va a un mundo con el SQL. Pero si trabajo acá, tendría que trabajar con la misma versión de SQL. Y ahí sí que voy a sentir la pegada con mi máquina. Va a estar más lenta. Tal vez usted no lo note, pero yo personalmente sí. No hay cosas que noto lentísimo. No me gusta para nada. Personalmente no me gusta para nada. Pero bueno, les comento, ¿no? Entonces, ¿por qué lo tolero? Dar una mejor clase en un curso. O sea que si veo que la máquina se pone en ese plan mucho tiempo, bueno, como dije, lo voy a tener que desistir. Cierro el proyecto que tengamos que cerrar. Y me voy a hacer pues, un Visual Studio antiguo. ¿Pero qué pasa? Con todo lo que tengo el Visual Studio actual, profesor, no encuentro su interfaz. Profesor, su comando no está acá. Profesor, ¿dónde está esto? Yo voy a esa interfaz, no entiendo nada. Pues, no hace un dolor de cabeza a ambos. En SQL no pasa eso. ¿Me cuento? Y lo hago porque, como les digo a todos los me gusta enseñar tecnología. Buscar lo más actual, que a veces también es actual, es un dolor de cabeza para mí, porque puedo decir cosas que no conozco, no entiendo. Me acuerdo del 2010, 2012, 2013. Pero cuando me voy con un 2022, wow, que este cambia la cadena, que cambia esto, que la configuración, que esto está por otro lado. Pero, tranquilo, sí, ¿no? Esto es lo que uno tiene que aprender, tiene que adaptarse a tecnología. Lo llevaremos 10, 15 minutos de la clase, pero es parte de la tecnología. Agradezco también. En gran parte, contar con la ayuda de todo el aula, ¿no? El profesor, pero esto, que el otro. Uno se lo hace solo, está bien, hay que buscarse su solución solo. Por ejemplo, con esto, con este Excel, gracias a este Excel, yo podría copiar los datos y tener acá, ¿cómo tengo? 29 caracteres. Ya está, listo. ¿Sin profesor? Sí. ¿Qué sencillo? Qué sencillo. Pero por no contar con el Excel acá, hay dolor de cabeza con eso. Ahorita, pero profesor, ¿por qué es un dolor de cabeza? ¿Por qué no pone bebida? Así se acabó. Ya está, ya habría acabado. He hecho cuatro o cinco. Una, a mí no me gusta el desorden. Como les digo, y les vuelvo a decir. No me gusta el desorden. Se lo tolero porque, bueno, en fin, por tiempo, pero no es que me guste. Pero acá yo haría lo siguiente. Vamos a delete. Delete from. From, bueno, te formulaste from. Delete from, la tabla es categoría. Lo que de la tabla categoría es quiero, anhelo que borre, o solicito que borre el ID de la categoría. Ahí está, el ID de la categoría. ¿Ven? Yo no estoy improvisando, si es de categoría, no. Y ahí, aquí al costado aparece una tablita. Creo que se vea, ¿no? Una tablita, o algo por decirlo. Quiero que elimine toda la categoría, el ID de categoría que sea igual a 1. ¿Ok? A 1. Selecciono, ejecuto consulta y se fue. Y como siempre soy curioso y siempre recomiendo, verifica lo que hace. Ya, profesor, pero queda con el 2. Tampoco quiero el 2. ¿Por qué lo borra? Quiero explicarte un pequeño detalle, nada más. Y de paso repasar con el tele, ¿no? Que como yo les digo y les diré siempre, mientras más se repasa, más se acuerda. No comenté, ya sé cuál es, buen tiempo que lo he visto. Prefiero pues estar constantemente, si tengo la oportunidad de practicar lo máximo posible, para que eso ya me quede nuevamente refrescado y sumarle más cosas de lo que he aprendido y de lo que estoy recordando, como esas líneas de código, porque practicar. Para esto, saberse hay que practicar todo el día. Yo te recomiendo, si no tienes una computadora, tienes problemas con tu computadora, bueno, no hay otra. Hace todas tus consultas en una hoja.
Es mejor en tu cuaderno, aprendes el doble. Bueno, si quieres digitarlo en tu Word, no hay problema. ¿Eh? Lo practicas. Eso te sirve. Ya, ¿por qué hago esto? Acá puse, acá anoté dos, acá puse dos, acá puse uno. No me gusta, me parece un desatino. Sí, ya, pero profesor, ¿cuál es el problema? ¿Lo copio y pegas? Claro, lo copio y pego, claro. Sí, lo copio y pego. Me gusta, no me gusta. Aprovecho esta consulta de ley, justifico este de ley porque quiero arreglar mi número uno. Punto. Ahora, me quiero todo este detalle. Bueno, quiero trabajarlo este gusto. Me quiero dar el gusto de eliminar para ponerle uno y dos puntos. Y usted, cuando el próximo curso va a ser administrador de base de datos, puede darte el gusto de poner la regla como a ti te gusta. Entonces, señor, usted me presenta a mí los queries en el orden que debe estar y se acabó. Nada que profesor o no, señor administrador, ingeniero, encargado, no importa, funciona. No, señor, no tienes que funcionar, acá es orden. Vale, pues tienes que ir informándote. No te tienes que informar. El otro curso que ya se llama Administración de Base de Datos. Si no te formas, ¿quién te va a formar? Nadie, ¿no? Por eso que hago estos detalles. Entonces, por ejemplo, lo copié y pegaba, claro, sí, lo copié y pegaba, pero yo quiero hacer así. Te enseño que lo puedes hacer si tú quieres. Al final de todo, usted tiene que conocer su base de datos y manejarlo a la izquierda, a la derecha, de arriba para abajo, norte, sur, este, oeste, como te el gusto. ¿Ok? Punto. ¿Puedo seleccionar los sensores? Claro, debe ejecutar y ningún problema darme. Excelente. Eso es lo que uno tiene que hacer. Ahora, si tú preguntas, profesor, si tengo 10 categorías que debería hacer, hay maneras de consultar, depende del tipo de datos. Y más cosas que hacer, sin duda alguna. Pero no es el caso ahorita. Hay manera de cómo borrar. Entonces, ¿cómo voy a borrar todo el santo día? Sí, hay manera de hacer conversiones de datos. Porque como texto tú no puedes seleccionar. Tú no puedes seleccionar. Elimíname entre Ana y Zúñiga, ¿no? O Celia, lo que es nombre, Celia, con Z. No, porque no estamos a seleccionarte por el abecedario. ¿Te das cuenta? Si fueran números, claro. Elimíname entre ellos que tienen entre 20 y 25, porque no me agradece. Pero si son datos, no puedes borrar, ¿no? Bórrame entre Pedro y Pablo. No, no puedo borrar eso, no es lógico. No hay consulta, sí, pero borrar, no. Bueno, tendría que ser un poco más personalizado, pero esa es otra cosa. Solo comento. Ya está. Ahora sí, esto funciona. Ya está. Hasta ahí tal vez, bueno, pues esto ya lo conocía. ¿Dónde está entonces el problema, no? Acá lo solucioné al instante. Ahora les cuento, ¿dónde vino mi dolor de cabeza? Para eso voy a explicar dos cosas nuevas. Quería hacer el delete, perdón, el update también. A ver, primero les presento, acá tengo una base de datos llamada Norwin. ¿Vale? La base de datos se llama Norwin. ¿De dónde consigo esto? Bueno, primero por aquí un poquito vamos al contexto. Vamos a crear un diagrama. Ya sabemos crear diagramas, ¿no? Voy a crear, solamente lo hago para mostrar. Esto tiene 3, 6, 9, 12, 13 tablas. Primer punto, las 13 tablas tienen inglés. Y esta es parte que yo voy empalmando con lo que hablé en un momento con SQL. Muchos recomiendan, hasta que les digo, cuando comencé a estudiar, desde que comencé a estudiar, estuve ya para hacer la titulación, unos cursos de capacitación, el cual me enseñaron SQL Server con conexiones a minería de datos y no sé qué tanto rollo que me hablaba. De tener una base de datos en la sede de Lima, una la sede de otra provincia, de otra provincia, de otra provincia y hasta de otro país. Y interconectar las ventas que se dan online, las ventas que sean por local, las ventas que sean por sede y todo en una base de datos para que tenga todo ese conjunto de base de datos y sea con estadística de la venta y no sé qué, Rayfin, Fly, más me hablaba. Igual así. Una cosa de loco que te decía. Que pues, bueno, para eso, primero tienes que tener un conjunto de personas que interactúen conmigo y hacer una conexión de cadenas de otro nivel. Es decir, tú vas a hacer la conexión de cadenas, con la usuaria SQL acá. Y sale ese conjunto de cadenas, pues es una cosa impresionante, pues, de entender, porque este SQL es el ABC. Lo que usted ve es el ABC. Y el básico. Y un poco las cosas intermedias. El otro es trabajar con empresas, y por eso necesitas trabajar con empresas, tener un conjunto de cosas detrás de ellos para que todo se pueda. Explico, ¿no? Que sí, así de grande es aprender cuasi datos. Y que alguien me dice, pero esto es difícil. Disculpa, pero esto es el ABC.
Todos tenemos que saber, todos tenemos que conocer estos bases de datos. Dos, que la mayoría de bases de datos que uno trabaja, pues suele estar en inglés cuando uno busca en internet. ¿No? Por ejemplo, ya me fui por esto, categories. Categories, algo así lo pronunciaba. Bueno, lo voy a agregar sobre esta tabla. Y acá comenzó mi dolor de cabeza, ¿no? Porque ya no quería acomodar, darme la paciencia de ponerle datos. Bueno, no es paciencia, creo que pues esto lo hago un poco más amigable. Con ellos sí me fui un poco más a lo, ¿cómo se dice esto? A lo formal. Por razones, mismo que digo, que poco tiempo. Y por ahí nos falta uno que otro que se ponga con las críticas, que el profesor preocupa por eso, por esto, que lo otro más. El dolor de cabeza, mucho eso. Pero bueno. Entonces, pues como digo, cada aula es diferente y pues los módulos. Entonces me fui a esta base de datos y aquí vino mi dolor de cabeza. ¿Alguna pregunta? Parece que alguien está hablando. En mi imaginación. Categorías. Acá tiene category ID, primary key, dato entero. Da igual. Category name en bar chart. Este es 16, 15. Acá vino mi dolorcito de cabeza. Que este señor se quedó poniendo description en text. Y picture, que da igual picture. Yo decía, bueno, tengo los tres primeros para llenar, ¿no? ¿Para qué complicarme la vida? Yo decía eso. ¿Vale? Entonces, la verdad, yo ni siquiera me la molesté abrir. Me fui a categories. Dije, okay, esto no tuve experiencia de hacer esto. Dejé de guardar el diagrama, no, tal vez en su momento lo haga. Lo que es el primer principio, ¿no? Poner los datos. Mira, donde comencé mi dolorcito de cabeza. Esto, lo más seguro que para administración de bases de datos, pues me voy con una base de datos así, dije. Si es que llegamos a ese punto, vamos a ver cómo va. Entonces, use, esto se llama Norwin. Okay, use Norwin. Primero necesito la base de datos. Ejecute Norwin. Lo podría cambiar de acá, problema. Ya pereza hacer eso. Prefiero que aprendas a hacer código. Porque el otro ya lo sabe, porque con un clic está hecho, no tiene nada de impresionante. Use Norwin, selecciona Norwin. Y ahora me fui aquí a hacer esto, ¿no? Select asterisco, la se llama categories. Vale, ¿qué pasa ahí? Error de mi parte, error de sintaxis, error de sintaxis. ¿Y el from para cuándo? Este divisor. Es que ahora los códigos en la cabeza. Ahora sí, dice, qué raro, ¿por qué no aparece categories? Está mal mixta, ¿ves? Esas son cosas que uno mismo aprende practicando. Esto aprende practicando, no porque el profesor te dice, no. No porque me fijo de una consulta, no, se viene practicando. Y entonces, tío, seleccióname todos los campos. ¿Quién dice eso, profesor? Es teórico. Todos los campos de categorías. Categories, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se pronuncia? Ya, ejecución. Y acá está. Y ahí vino mi primer dolor de cabeza. Traducir. Esto de aquí, ¿qué significaba? Bebibles. Esto era. Líquidos, cafés, té, cervezas, y esto también cervezas de otro tipo, creo que uno es de vaso, uno creo que es de botella, una vaina así, una cosa así que no entendía. Entonces, sigo viendo cuál es la diferencia, pues a mí me llama la atención esto, pues que en inglés te aparece en botella, que uno es claro, pero es un esmalte, uno no, bueno, así la cosa. Bueno. Cosa que, pues yo hice esto, ¿no? ¿Vale? Me copié esto, me fui al traductor. Explico cómo fue, de dónde comenzó mi dolor de cabeza. Por si acaso alguien se le ocurre, yo les diga tal vez un ejercicio, ¿no? Ya tu examen, te doy esta base de datos y quiero que tú lo adaptes. Por ejemplo, podría ser una práctica, debería ser una práctica hacer eso. En realidad, a esa altura, acabando lo del update, que me falta hacer, esto ya sería una práctica para que ustedes, aparte de los ejercicios anteriores. ¿Por qué, profesor? Que deberían días aprender a moldear una base de datos real. Pero no tenemos datos, tranquilo, tipo así, inglés lo traduce con eso. Ahí lo haces. Eso es lo que yo con el grupo de la noche pensé hacer una práctica, pero se me fue de las manos por no tener acá el contador. A ver, no está mal. Acá está, ok, ahí va. Refresco, cafés, tés, cervezas y cervezas. Esto fue mi pequeño desliz. Debería de haber copiado esto para no meter la pata. Sí, debería haber hecho eso, pero no lo hice. Y ahí fue mi pequeño error de mi parte. Me explico por qué le pasó este error.
Eso que estoy haciendo debería ser una práctica, repito. Y lo voy a hacer. No sé en qué momento, pero lo voy a hacer. Deberíamos llegar a este punto todos. Con esto, pues, no tener nadie problemas con guardar datos. Y no importa lo que tengas. Pero vale, ahí viene lo bueno. Ya que estoy compartiendo pantalla, genial. Hay gente que dejó prendido su micrófono y escucho sonidos de mi imaginación, no sé. No tengo nada visto en mi PC que tenga esos sonidos. Ya, este fue mi error. Por no hacer esto, por no hacer esto, todo por no hacer esto, ¿tan práctico? Claro, sí, tan práctico. Ahorita es súper práctico, de hecho, ahorita que vemos. Y que salga esto. Esto brinda 43 caracteres. Miren, todas veces por ser muy confiado, color de cabeza que dejen. 43 caracteres. ¿Y cuántos caracteres soporta máxima la descripción? No de esta tabla. Esto no, el normal solo fue para el ejemplo, en este caso. Vuelvo al asunto. ¿Qué tengo que hacer? Use facturation. Bueno, use facturation. Estoy buscando mi español, inglés. Y me voy a categorías. Categoría está todo bien. Pero hacia categoría le voy a agregar. A ver, ¿cómo hago esto? Esto. Entonces, sabemos que son 43 caracteres el otro. Bueno, voy a insertarlo como el tercero. Y esto es lo que hice. Yo no lo conté. Voy a cambiar esto. Estos son medibles. Así le llama ahí. Medibles. Y, a ver, esta cosa. Ah, ya lo pasé directamente al IP. No. Me copié ese IP. Ya, ahí están por IP. Claro que. Gran parte no es más práctico. Creo que no va a ser esta ventana. Ahorrarme el dolor de cabeza. Acá está. Voy a ocupar todo esto con su punto y todo. No importa el punto. Y me voy por acá. Entonces, yo hice esto, ¿no? Puse así. Porque con ello me puse así, a traducir, a pegar y a poner. ¿Ok? Y acá, botón de datos. Por, dije terminar con punto, sin punto de igual. Lo que no me fíe es que solo soporta 30 datos. ¿Ok? Eso es lo que yo no me fíe. A ver, ¿qué hice acá? Ya, pues este será el 2. Este será el 3. Vale. Eso quiere decir que el 2 que tengo tengo que borrar otra vez. Si no, este 2 no va a ingresar. ¿No? Ahora, voy a enviar el 3, que está ok, por si acaso. 3 no hay ni la bronca con el 3. No hay ningún problema con el 3. Todo está bien con el 3. Ya tenemos 1 y 3, ¿vale? Profesor, ¿y cuál de 2? Tranquilo, lo podemos incrementar, claro. Ok, el 3 para que sea lo mismo que el 1. Ah, caracho, no sé qué dice acá. Pero es lo mismo. Pero que está. Nada. Nada, debía de borrar el 3, no el 2. Vaya, es el doble de cabeza. A ver, perdón. Sí, para que borré lo que no debía borrar. Era este que debía de borrar. Vaya, pensé. Bebibles. Medibles. No, refresco, mi hermano. Yo lo ponía así, había sido sentido mejor. Refresco. Ya, che, es un dolor de cabeza solito. Enredo solito otra vez. Ya, y acá venía mi dolor de cabeza. A ver, primero, ¿cómo va a eliminar el 2 de categoría? Sí, porque está repetido Juan. Y no tiene nada que ver eso. Así que voy a pasarle el 2. El 1 y el 2 están, estaba bien. Ya me tiene enredado solito. Eliminar. Listo. Tengo entonces aquí la 3 otra vez. Yo prefiero la 3. No sé. La 3 es lo que voy a crear. Así que. O sea que está jugando aquí, okay, cambiando, poniendo, cambiando. Espero no marearlo porque esto es full práctica.
Ya, quedamos con la 1 y la 2, que estaba cerrado todo, ¿okay? Así que no pasó nada, solo me enredé y solo lo recalibré. Ahora, venía con este señor de acá, con este 3 de acá, con este nuevo 3. Voy a dar un salto de línea para no mezclar, aunque esto no tendría nada que afectar, pero bueno, no lo sé, visualmente tal vez se confunda. Insert categoría 3, refrescos, refrescos. Ah, bueno, refrescos. No sé qué más refrescos, cacho, hace la consulta. Así era bebidas. Bebidas. Ya, igual. El detalle es este. Este es el detalle que ahora sí les expliqué. Ayer no lo hice y ese fue mi gran error. No cometan nunca ese error tan básico, pero así me pasó. Les narro todo esto. Esto soporta solamente 30 caracteres. Al momento de ejecutar esto, me sale este bendito error del 8153 nivel 16, estado 4 línea tal. Estas dos cosas me dieron que hacer toda la noche. Mensaje 8152. Los datos de cadena o binario se truncan. ¿Por qué se debe? Porque hay más datos de la cuenta. Solución: se borran datos. Y vuelves a probar hasta que encaje o te puedes a contar datos por datos, como tú quieras. Sí, hay más espacio. Entonces, pues, la solución era esto. Contar solamente 30 caracteres, nada más. Máximo 30 caracteres. Y ahora sí, lo aceptó. ¿Por qué? Ver, mínimo 30 caracteres o 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Chévere, 27, 28 y hasta 29 llegaría a 30. Entonces, como repito, a mí no me gusta dejar los ejercicios sin espacio. Con gustos personales, quiero darme el capricho de que tenga su espacio, a pesar de que hay un error, tengo que volver a un espacio. Y ahora volver a ejecutar, supuestamente ahora sí voy a ver y se afectó. ¿Y cómo afectó? Al momento ya me calculo. Tú, mi captura, mi consulta, me da, pero ahí venía el problemita, que a mí no me gusta que esto esté todo pegado. ¿Entiendes? Entonces, para ese tipo de cosas extraordinarias ya se denomina mantenimiento. Uy, se pasó la hora, sin querer. Mantenimiento sería, si quiere hacer eso, quiere tener ese espacio, porque le gusta tener ese espacio, quiere tener ese espacio, porque ya se encapricha con su espacio, o sus reglas políticas, que se está todo separado. Bueno, voy a poner este capricho una regla, una. O sea, está aquí. A ver, con la empresa tiene el nombre que se llama reglas de negocio. Ya, las reglas de negocio es que los datos tienen que estar descritos de la mejor manera visible, posiblemente entendible. Entonces lo voy a cambiar por esas 50. Este es un mantenimiento. El mantenimiento es algo que entonces sobre la estructuración de lo que has hecho. ¿Ok? Es un mantenimiento. Es necesario que lo cambies si vas a poner más datos y si no, no lo hagas, por si acaso. Aviso, si tú ya lo has hecho con un dato y no quieres complicarte con tanto dato, no lo hagas. Yo te explico el porqué. Tengo que explicarte el porqué. Tienes que actualizar tu base de datos, tu tabla, como quieras, pero la cosa es que tienes que estar actualizado. Si está actualizado, genial. Si no, dolor de cabeza. Y ahora sí. Ahora sí, puedo, quiero y lo me doy el gusto de hacer esto. ¿Ok? Y ahora sí, me voy a dar el gusto de volver a borrar todo. Cervezas, creo que se llama blancas y malteadas, o algo así. Bueno, da igual. Voy a poner aquí y malteadas. Se llama así, esto. Bueno, da igual. Lo importante es quiero poner más datos y darme el gusto de poner más datos. Y acá le sumo más. And ID that one. Quiero que borres la 3 y la 1, así. En una, ¿ok? He hecho así, así. Quiero que lo borre en one. Y funciona. Ah, es que no existe. Y es que sea los dos, vaya. Es por. Ay, hay un falta el tema de lógica hablar acá. Wow.
otro tema. ¿Verdad? No es que le quiera asustar ni cargar de tantas, es que tantas cosas que hablar acá. A veces me centro en una cosa y hay cosas que no están bien a mi parecer. Y tengo que reestructurar los ojos, reexplicar porque es un punto importante. Porque al momento que yo tengo una captura, como decía, ya jóvenes, lo traduce o trabajan de dos entre ya. Uno lo traduce y uno lo hace. Uno lo traduce y uno lo hace. Entonces, buscaré un editor de código, ¿no? Sin ofender. De ejemplo, no sé cómo podría hacer un trabajo algo por el estilo. Otro es que, pues, ya, profesor, está editado y todo, pero no entra, no entra, no entra. Usted me explicó que se podía hacer un mantenimiento. Usted no da una cosa y después cambia la cosa. No, no es que yo cambie la cosa. Tienes que entender y adaptar. Ah, este es el punto. Y si no te explico, claro, el profesor me explicó, pues ahora nos ensartamos con el ejercicio. Sí. Son detalles que suman para muchas cosas. Ahora sí, me doy el gusto de tener mis datos con sus espacios. Ahora, no me gusta que todo sea minúsculo. ¿Lo puedo borrar y corregir? Claro, claro que sí. ¿Por qué no? Profesor, ¿por qué llegar a tanto extremo de borrar y borrar y borrar y borrar? ¿Por qué? No, tienes que llegar a un extremo de borrar y borrar. Esa se llama, pues, reglas de negocio. Las reglas de negocio son cómo el cliente quiere ver sus datos. El cliente quiere ver cada uno de sus datos con espacio y la primera en mayúscula. Que programarlo como el cliente quiere, ¿no? El cliente nos va a pagar al final nuestro sueldo, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué vamos a hacer como nos da el gusto a nosotros? Entonces, como el cliente quiere. El cliente nos paga lo que nosotros hemos pedido de nuestro salario. Chévere, que pida todo. Vale, pida, ¿no, señor? Pues está pagando, ¿no? Que me está remunerando lo que yo pido. También voy a hacer el trabajo como se pida. Ahora, me parece que si va con I, es un remate. Y aquí viene otro detalle, que los términos terminen con I o con coma. Bueno, prefiero sin I. Que son detalles que ustedes pueden hacer. Es que es exagerado, profesor. Pues no sé si es exagerado. Es que la declaración de datos tiene que tener un formato. Y eso se llama una estandarización. Tú no le puedes dar una base de datos de una manera y otro dato de otra manera. No. Ya, si trabajo con I, trabajo con I. Si no trabajo con I, no trabajo con I. Punto. Pero por no hago una mezcolanza. Acá no vas a poner bebidas, detergentes, bebibles, que suena redundante, ¿ok? O acá podemos poner, pues, ¿qué sería esto? Licores, ¿vale? Podría cambiar por licores. Y por ahí cambiar algunas cosas. En vez de refrescos, poner, pues, no sé, vodka, pues, vino y cambiar eso. Chévere, no problema. Y acá cervezas cambiar por, no sé, por cafés y así. Un ejemplo, al final. Pero no le puedo poner esta base de datos entre categorías, le voy a poner qué cosa aquí, a ver. Algo que le encaje con una facturación de un supermercado. A ver, ¿qué le voy a poner acá que venda? Por supuesto, ¿qué pastillas? ¿Qué va a venderte? A ver, ¿qué te digo? Ladrillos. Sí, en sentido, pues, no encaja con tu rubro. Lógico, ¿no? Hay que llenar datos con lógica. Y para no hacer ese dolor de cabeza, que les digo, no quiero improvisar ni nada de ese rollo, dije, pues, ¿qué mejor manera de ahorrarme el dolor de cabeza si hago esto? Me bajo una base de datos, ¿ok? Esto lo brinda SQL Server. Microsoft brinda NordWind y dos más, Neptuno y Advanced, creo que se llama, son tres tipos de base de datos. Ya lo hablé en su momento, ¿ok? Cuando llegué, que nos brinda para estudiar. Pero pues yo no puedo en one. Ya jóvenes, acá está la base de datos en inglés, vamos a trabajar. Por eso, uno, está todo en inglés, no entiendo nada. Dos, ¿qué consulta va a hacer? Yo, ¿cómo voy a tener mi base de datos si no sé? Sí, ya saben que la base de datos. Nos falta, como le digo nuevamente, la cuestión de la actualización. Y algunos puntos más. Y ahí sí podríamos entrar, pues, preparado todo esto, creo que ya de lleno, cuando nos toquen, si tenemos la oportunidad de seguir con administración de datos, ya. Jóvenes, ya no vamos a crear base de datos porque ya se entiende, ya explico cómo crearse, que vamos a crear, aprender nuevas consultas y cosas más avanzadas. ¿Está bien? Chévere, ya. Entonces, por eso que se demora, vamos con el Norwin, vamos con el Advanced, vamos con el Neptuno. Y lo podemos traducir, lo traducimos y lo volvemos a crear, ¿me parece? Y ahí aprendemos a actualizar. Ponemos en práctica la actualización de datos. Wow. ¿Te cuenta? Todo lo que acá estamos viendo, definitivamente por acá lo podemos poner en práctica. Pero repito, poco a poco. Yo no me voy a arranque a hacer esto. No. No es el punto. Voy aquí a pausar esto para hablar un poquito del SQL. Todavía no queda tiempo. A ver, voy a cerrar esto.
Me hice la consulta de transición, vale, sí, creo correctamente, decía guardar, sí, de hecho, quiero guardar mi ejercicio. Esto es un tesoro para enseñar después y poder mejorar y ahorrarme muchísimas cosas acá. Entonces, ahora voy a pasar, porque estoy haciendo un backup de esto, estoy haciendo un backup de todo lo que estoy haciendo en clase. Por la mañana voy a pasarle aquí mi consulta que he hecho con ustedes. Consultas con parámetros. Vale, esta es la tabla de consultas con parámetros. Perfecto. Voy a llevarme todas mis consultas y lo voy a actualizar en el link que tengo por acá, compartido en red. ¿Está bien? Entonces, de esta manera hago un backup. Por si se malogra mi máquina virtual, por si le pasa algún patato en mi máquina virtual, podría perder tal vez la base de datos, pero no todas las consultas, que eso sí me sirve para hacer más clases. ¿Me cuentan? Por eso, siempre un respaldo. Ya, ahora explico lo del SQL. A ver, ¿para qué creo que yo tengo el SQL? No tengo una máquina virtual nueva. Sí tengo, pero no diría mucho copiandita. A ver. Para instalar el SQL, yo elegí el SQL 2016. Primero yo le dije, consulten los requisitos para instalar el SQL en tu computadora. Dos, para que tú lo instales en español, tienes que tomar en cuenta esto. Windows R. Control. Al panel de control. Reloj y región. Antes de comenzar, ya será todo lo que no me es útil acá. A ver, te cierras. Chévere. Voy a cambiar de pantalla porque yo no necesito tantas pantallas. Solamente esta pantalla. ¿Para qué? No requiero compartir pantalla, ¿cierto? Por gusto. Ni necesariamente. Vamos a centrarnos en esto, lo que nos importa. Entonces, con panel de control, reloj y región, vas aquí a lo que es región y vas a hacer este cambio. Tu formato debe estar en español de España para instalar el SQL en español. Español de España. Uno. Uno. La fecha y hora, no, no es que tienes que cambiarte la hora de España. Porque, sepa, mi persona vive en España, vive en Perú. Pero sigo con mi zona horaria. Y me quiero ir a otra zona horaria. Cambiar mi zona horaria, nada. ¿Mi hora para qué? Eso no tiene nada que ver, por si acaso. La región 1. Yo ahorita lo puedo poner en español de Perú, español Perú. ¿Sí? Es que les queda esto para que sepan del por qué. ¿Ok? Nada que ver. Todo igual. Ya está. 1. 2. Antes de instalar SQL hay que hacer esto. Para que no sea en inglés. 2. Otra vez, ahora. Y por acá, nada. Región, ya le dije, en región, español, España. Tu país, puede ser tu país Perú, no hay ningún problema. El país no es, el formato región, el sistema operativo. ¿Ok? Acá también lo puedes cambiar, español internacional. Y este último detalle, el idioma que Windows tenga tiene que estar en español de España. Descargado, instalado. Y en primer lugar, así puesto. Estos son los dos puntos importantes. ¿Ok? Estos son los puntos importantes. Ahora, que lo vuelva a instalar acá, no lo quiero hacer, no quiero suprimir SQL, está bien. Sé que SQL es un poquito especial cuando lo vuelves a instalar uno sobre el otro. Y por acá no lo haría. Sí, lo podría hacer en máquina real. ¿Sí? Y lo voy a hacer. Pero primero quería aclarar este punto. Y con esto, en verdad, me borro un dolor de cabeza gigantesco con esto de las medidas que suelo hacer. Y pues me salió un caso, ya les conté, ayer fue un dolor de cabeza. Qué facilito, voy a compartir mi pantalla. Voy a llevar el Excel, copiar y pegar y ya está. Después de minutitos, como dice acá, y ya está. Arreglado el asunto, pero bueno, a veces pasa esas cosas, ¿no? Uno se distrae o simplemente no sé, se fía y, en fin. En fin. Cada clase es diferente, por decirlo, ¿no?
No, uno tiene la misma actitud o conducta o comportamiento o ideas en todas las clases. Voy aprovechando por acá que le doy un mantenimiento a mi máquina virtual. A ver, quería dar un mantenimiento aprovechando. Ya, mientras hace esto en segundo plano, me voy acá. Ahora sí, con toda la tranquilidad del mundo. Esto es lo que tengo que subir a plataforma. Voy a subir a plataforma. Creo que sí, subir a plataforma. Sí, hacer mi plataforma. Sí. Chao. Voy limpiando un poco acá las impurezas que hay en mi PC. Actividades prácticas. No, estas son las capturas. Voy a cambiar, voy a arreglar. Ya, ahora sí, para instalar esta máquina real, la misma historia. Windows, entrar con el control. Reloj y región, este es Windows 11, por si acaso lo voy a instalar o no. Español de España. Elegí, yo no estoy en España. A mí no me gusta que eso esté con .com. Cuando trabajo con Excel, estoy .com. No me gusta el .com en Excel. Me gusta la com, pues que lo cambies. No tiene nada que ver con el ejercicio, pero lo cambio y les explico por qué. Si tú dices SQL, perdón, tú dices trabajas con tus funciones con punto y coma, a mí no me gusta el punto y coma, me gusta trabajar con coma. Cambias el separador de listas, porque lo he cambiado de España y tengo que adaptar para España. ¿Ok? Y no quiero pues dolores de cabeza después. A ver, esto ya es con español de ¿dónde está? No sé, no se perdió. Debería ser con español de España. Ahí está, vale. Si las dudas, ¿no? Por si las dudas. Después de esto, cierro. Le voy aquí a configuración. Clico lo mismo. En configuración me voy a reloj. Bueno, acá dice hora y región. Ya le cambié el reloj. Idioma y región. Vale, idioma y región. ¿Sí? Y acá está el idioma de Windows, español España, perdón, español Perú, no. ¿Qué español debe ser? Español Inter. Formato regional, sí está. Español España Inter, el formato. Pero el idioma no está en español de España, está en español de Perú. Tengo que poner español de España. Ya está. Y si no hay, tienes que descargarlo de acá. Pon español de España. Y me dice aquí, Windows tiene que cerrar su sesión para aplicar el nuevo. ¿Desea cerrar sesión? Bueno, si ya acabo esto, cierro sesión. Yo quiero terminar de fragmentar. Quiero aprovechar de hacer esto. A menos que cancele esto, cierro sesión, vuelvo a abrir sesión. Bueno. Ya, primer punto, tengo que cerrar sesión, así que ya, no hay otra. Acá estoy, ya estoy, ya volví, me había salido para cerrar la sesión para poder explicar esto, ¿no? Vale, ya. Bueno, el problema. Uno que esta situación del Meet no se corta. Es lo bueno que tiene el Meet. La comparto pantalla, ya está. Acá esta cuestión de no sé qué, no sé cuál voy a cerrar porque me deja ver pantalla lo que estoy haciendo. Chévere. Ya, esto sigue fragmentando, me da igual. Vuelvo por aquí. Le digo, quiero ganar tiempo al tiempo. Entro a reloj, hora, idioma y región. Y acá es español de España, español de España. Aquel idioma ya está descargado, por ejemplo. Ya está en primer lugar. Opciones de idioma, por si acaso reviso que el paquete esté descargado, está instalado. El paquete idioma, el paquete digital, está instalado. El Gitromate está instalado. Si no está, lo tienes que instalar, descargar, instalar y recién cerrar sesión y aplicar. Tiene que estar instalado en tu computadora.
Yo no voy a perder el tiempo ahorita desinstalando todo y volviendo a instalar. Bueno, no voy a estar cansado, no sé qué horas. Aquí les paso el dato, si no lo hice. Siempre hago esto, pero bueno. Ahora me voy con el SQL, voy a instalar el SQL. Esto da igual. No tiene máquina real, así que esto normal, soporta. A ver. Eso terminé hace. Este mini disco rígido. No, que rígido, sólido, el rígido, wow. Nunca acabé de hacer la clase. Esto, no hay nada interesante. Acá está, base de datos. Le voy a sumar esto. Esto, vale. Un par de carpetas para organizar. Entonces, redes de comunicación. Ya ven, ya comencé mi dolor de cabeza. Como lo puse en español, España, ahora la tilde me da al revés, es tilde aguda, inclinado para el otro lado. No me gusta esa tilde aguda. ¿Qué voy a hacer así? Así parece que lo tiran en España. Tienen otra fonética. Reparación de ese. No me gusta esa tilde. Es porque estoy en español, España. Todavía no. Yo con el idioma de España así lo tomo el teclado. Lo creo que acá lo tengo que cambiar a español de Perú. Vale. Es, por eso se arreglaba esto. Es un conjunto de cosas. Es un dolor de cabeza para mí. Porque cuando me otra clase, pues todo, ahí está. Me siento incómodo. Y arreglo una cosa. Pues yo me incomodo solo con esto. No me gusta ese tipo de titulaciones. Y esto es porque tengo ya tres modos de teclado, ¿eh? No quiero tener eso. En México, bueno, soy de México. Bonito, pero no es lo mío. Pero no sé cómo respirar lo que tengo. Ahí comento varios rollos con eso. Acá está. Me voy a la base de datos, acá está el SQL. Ya lo puse tanto en mi formato como mi idioma predeterminado a español. ¿Tenéis esos archivos que he compartido? Recuerda haberlo compartido con ustedes. ¿Está compartido? A cualquier detalle, voy por acá. A ver, vamos a ver. Me voy a dar una vuelta en mi Drive. Lo compartí en la semana 1. Y si no, bueno, tendré que volver a subir. Pero cuando lo compartí, tal caso, si no lo compartí, le dije que búsquenlo porque eso depende de usted también. Es otro detalle que ustedes tienen que aprender a buscar sus programas. No es difícil. Si vamos a la página oficial de Microsoft Office y no lo compartí, búsquenlo. Es esa parte donde uno aprende. No, no es que mal, pero no lo compartí, pero no. Ustedes, cuando vayan a trabajar, desarrollarse en base de datos, en soporte, pues yo qué sé, por lo menos a mí nunca una empresa, instituto me ha dado programas. Un caso. Es triste decirlo, pero eso nunca me ha dado un programa. Tenía que buscarlo con las mías. Y así que aprendí un montón. Acá está el SQL 2022. Mira, acá tengo el SQL 2022 y el SQL 2022 y todo. Está en la semana 1. La semana 2 está ejemplos. Más. Aquí hay regular material. ¿Sí? No me estoy trabajando directamente con esto, te recuerdo, pero ahí lo dejé. Vale, lo voy a subir en semana 4 otra vez. Matrícula y datos, es lo que pensaba hacer el día, pero estoy en otra cosa. Si no comparto eso, porque se supone que ustedes tienen que practicar, ¿no? Pero si no comparto esto. Espero darme tiempo en la tarde. Ayer me di tiempo en un curso para actualizar su material. Me dio tiempo, día, me dio tiempo en la clase, pude hacer capturas y enviar todas las capturas. Pero me da tiempo. Me aprieta el tiempo, ya son 10:30 y recién procedería a la instalación nuevamente. Pero lo voy a hacer, ¿vale? Me va a ser bastante útil también, personalmente. Y de paso, aprovecho a explicarles a ustedes. Si alguien tiene algún inconveniente personal y tiene que salir por motivo de fuerza mayor, lo que haga, pero dejen por favor en el chat del Meet sus datos, ¿sí? Buen día, mis apellidos, que estoy presente y me ausento porque ya tengo la instalación, tengo cosas que hacer y no puedo estar en casa. No hay problema, no si te tengas que ir obligatoriamente para tu altura de clase. Si yo me expando un poquito más de tiempo porque quiero explicar, ¿sí? Vuelve a instalar y paso a ponerle mi imagen a instalar, no te puedo, ¿no? Les explico y me quedo con el programa. Vale. Después de esto, pues compartiré en un video, ¿no? Con todo este paquete de conversación y solución a lo que me dices. Bien, esos dos archivos los que he compartido, no hay problema. Acá está subiendo en red. Falta menos un minuto, ahí que termina esto. Genial, tengo mayor recursos, esto ya terminó.
Voy a proceder a compactar también esto para cerrar esta máquina virtual una vez y estar al 100% tranquilo con la instalación de SQL sin distracciones secundarias. Vale, quiero que acabe esto rapidísimo. Así que tengo media hora para tranquilo instalarlo. Sin ningún tipo de interrupción, sin ningún tipo de inconveniente. Esto ya está. Ya se subieron los archivos. Semana 4. ¿Ok? Ahí está. Ahora lo comparto esto con ustedes. Como siempre, el material didáctico y la grabación de la clase. Pero esto un ratito más que se termine de compactar mi máquina. Paso ya terminé de hacer el mantenimiento de esta máquina. Qué bueno, siempre hacer mantenimiento. La recomendación, sigo recomendando. Que no dice nada de este tipo de cosas. Bien, me voy al SQL Server. Esto es. ¿Qué versión es? Express. Ya, Express. Aquí trabajo, el mismo que instalé. Ejecutar como administrador. Sale un mensajito, dale que sí. ¿Vale? Ya está. Lo voy a instalar en vivo y en directo con usted. Tiene el modo básico, personalizado y descargar medios. Yo no me complico la vida. ¿Ok? Me fui a personalizado. Vaya, dolor de casa que me pregunta cosas que no, ni le entendía. Y dije, ¿para qué me quiero complicar la vida? Me dedico acá a configurar SQL a modo profesional de empresa. Bueno, no tengo licencia de empresa. A mí no me hago nada. Me pagan una licencia de empresa. Y para lo que voy a enseñar, aprender a desarrollar, que nosotros hacemos. Con el modo básico de instalación, que es bastante. No te compliques ni te apenes por eso. Si deseas mayor información, te invito a buscar en internet para aquí porque. Yo no me complico la vida, no es el caso. A mí me importa explicarte SQL y es lo que voy a cumplir. Bien, me voy a básico. Acá está, este es el tesoro. Si tú no haces esa configuración primero, te va a dar en inglés. Y después, profesor, señores, primero se cambia de español a España. ¿Por qué? Si no les conté, les narro la historia. La mayoría de software se hace doblaje en España. La mayoría de software. Ustedes son otakus, les gustan los animes, pues a mí me gustan los animes. La mayoría de doblaje de los animes lo hacen en España. Pero cuando tú lo ves aquí en subtítulos, los subtítulos están en España. Bueno, tiene nada que ver una cosa con otra cosa, pero te comento. Eso uno va a comenzar a aprender. A mí me gustan, por ejemplo, los animes. Me gustan los software. Y ambas cosas lo hacen doblaje en España, la mayoría. Hay algunos que sí lo hacen en México. ¿Okay? Al menos las voces sí lo hacen en México. De los programas no le hacen un doblaje en México, le hacen un doblaje textual, por lo cual hacen en España. ¿Ok? Yo les comento ese pequeño dato, ¿no? O si sea, acaso, ¿por qué tengo que estudiar esta historia de España, profesor? Si yo no vivo en España, yo vivo en Latinoamérica. Pues tienes que conocer un poco de tu historia. De monto algo aquí extra, pues. En fin, como un dato curioso. ¿No? Vale, por eso es que tienes que poner España en España. Aceptado, vamos acá y le vamos a poner esto. La ubicación, yo no te recomiendo que lo cambies para nada. Ya tengo un poquito más de tiempo, lo he hecho captura esto, pero vale. Está grabado. No es el problema. Le puedes dar unos minutos de tu vida a esto, a ver. Complicación. Pero por dos capturitas no se va a hacer el fin del mundo. En fin. De todo. Esto está grabado. Pues, tranquilamente, pues, la próxima clase con la grabación en mano, pam, 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 3, 4, 5, 6 capturas, hacemos un PPT y ya está. ¿Cuál es el problema? También digo yo. Para que ahorita agarraron los tiempos, ¿no? Y acá el SQL instalado bonito, funciona al 100%. Todos tranquilitos, podemos terminar la clase. Sí, profesor, ahí está, el SQL instala en un 2x3, no hay ningún problema. Usted lo está haciendo en vivo, sé que está vivo 2 minutos más, y genial, ¿no? Se agradece por su tiempo. Y está, el SQL funciona, mira, maravilloso. ¿Verdad? Yo no hice nada extraordinario, nada que, nada. Todo lo que estoy haciendo lo estoy grabando en vivo, estoy comentando, estoy hablando, contando cosas anécdotas que no van ni al caso con el SQL, pero vale, en modo más tranquilo. Estamos fuera de hora, así que pues, tranquilo, puedo platicar, comentar cosas. Y genial, ¿no? Esto es una instalación, no hay nada wow, extraordinario que hacer acá. ¿Por qué yo no voy a un SQL más antiguo? Porque este Windows 11 es bien, bien exigente con actuales. No le gusta la cosa antigua, igual que a mi persona, no le gustan los programas antiguos. Hay casos que sí tengo que tener a veces tolerancia con ciertos programas antiguos porque son muy buenos, son muy, muy buenos. Y pues actuales te piden licencia, te piden pagos, te piden configuraciones, dolor de cabeza, y para mí es un dolor de cabeza, falta tiempo. Y para enseñar el doble dolor de cabeza, sigo para complicarle al alumno. Pero si se puede hacer algo como esto, genial. Entonces, ¿no? Ahora, que el problemita sea para instalarlo por los recursos de hardware, por eso sí, como le digo a todos los grupos que enseño soporte, incluso ustedes que también tuvieron oportunidad de enseñar soporte, pues ahí sí no puedo hacer nada. No puedo hacer nada.
Personalmente también cuando me toca los fines de semana dictar presencial, me es un dolor de cabeza tener que ir a un instituto y dictar soporte, teniendo lo mínimo de hardware o hardware pues, del 2005 y el 2000. Wow. Digo, quisiera hablar de tecnología de memorias RAM de R5, los buses y transmisión de datos. Hablar de tecnología de microprocesadores de 12ª o 13ª generación, la diferencia de los Ryzen, los Zen. Hablar de discos duros M. NVMe, los discos SATA M.2. Y me chocó con una realidad tener un disco de 160, 80 gigas en disco rígido. Es como que te quiero hablar de Windows 11 y te pongo al frente un Windows XP. Vaya, qué realidad tan diferente. Y pues encima, pues no sé, tengo que aquí ingeniarme, porque no tengo otra palabra, ingeniarme para poder hacer esto. Digo, pues en gran parte, digo, qué tranquilidad, ¿no? De lunes a viernes, registro virtual. Tener en mi frente mi propio ordenador y manejarlo como yo quiero, hacerle lo que tenga que hacer y enseñarte las cosas como está a mi alcance, ¿no? Poderte enseñar, ¿no? Con lo más actual posible en mi caso. Si necesito internet, tengo internet que es rápido y puedo hacer cosas. Y ahí, pues, lo único que falta es que, como hizo ahora su compañera, interactuar y preguntar. En el caso contrario, pues yo no soy adivino, ¿no? ¿Vale? Eso que lo que estoy enseñando en SQL, comentando el SQL, volviendo al tema, estoy enseñando las cosas más esenciales, esenciales, que es primordial saber para pasar al curso de base de datos, de administración. Y en gran parte me alegra ahora sí que la administración académica nos haya puesto dos veces por semana casi, porque la noche, repito, solo tiene un turno. No sé cómo han cambiado, creo que otro curso le han dado más extensión y en base de datos menos, bueno, no sé cómo han personalizado sus horarios. Pero de que es la mitad. Y como estoy teniendo más tiempo, y miren que nos estamos llevando más tiempo para volver a hacer esta cuestión, poder platicar un poco, hacer algo inicio de la clase, explicar eso, retroalimentar el ejercicio, que tal vez era típico, pero lo considero que es necesario porque si se nos pasan esos detalles, vamos a tener un dolor de cabeza, ¿no? Y prefiero pulir todas esas cosas ahorita con ustedes. Cuando llegamos a un momento, con su profesor que les dicte base de datos, pues administrador, no digan, pues, como ya habla, no, profesor, no entendí nada. Entonces, ¿qué enseñó fulano? ¿Que fulano no sabe enseñar? En este caso, no es que sabe enseñar o no, esto es práctica. Para que ustedes entiendan, esto es práctica. Para que tú puedas instalar, esto es práctica. Si estuviese más tiempo en clase, ahorita, un medio tuvo toda la clase, hubiera ocupado la máquina virtual. Te hubiera enseñado a instalar todo esto en la máquina virtual, lo terminaba, lo volví a instalar en máquina real. Sí, pero me he dado toda la clase solamente para hacer instalaciones de todo. Pero solamente hay que esperar. Claro, exacto, solamente hay que esperar. ¿Y por qué no hacía esto en paralelo a la clase? Porque esto necesita recursos para que esto funcione y instale correctamente. Yo recomiendo, cuando uno está en un programa que es robusto, como un gestor de base de datos, un negocio de información, o un software de desarrollo, pues dale todos los recursos que necesita tu computadora. ¿Okay? Y dale todos los recursos necesarios para que pueda instalarlo correctamente. Y como suelo decir, ¿no? Que se mantenga de manera estable. ¿Cómo decir, no? Dale todas las comodidades que necesita. Yo lo veo así, personalmente. Es por esa razón que preferí pues copiar. Decidí subir la clase, darle su mantenimiento, porque también quería ganar tiempo con ellos y genial. Y ahora sí, acabado esto, vale, con mis 10 minutos, son casi 10, 9 minutos, ¿ok? ¿Desea salir? Sí, deseo salir de esta primera parte. Me voy por la segunda parte, que es la interfaz. Esto de acá. Es SQL Server Management Server, Manager System, creo que es. SQL Server Management System, vale. Si me equivoco con la traducción, es SSMS. Clic derecho, ejecutar como enlistado, o doble clic, como tú deseas. No lo voy a cerrar esto, porque creo que me como un poco el fondo de pantalla y me distraiga. Aparte, mucho brillo me duele la vista. Por eso paro acá todo oscuro. En esto. Es por salud, porque me gusta estar oscuro. Mientras menos brillo la pantalla, más cuidas tu vista. Y eso descuenta si tienes problemas visuales de una vista a uno. Si eres joven o no, no tiene nada que ver. Cuida tu vista. Si vas a trabajar como diseñador o programador, tu vista es tu herramienta principal, ¿no? Como tus manos. ¿Con qué vas a digitar?
vas a manejar el mouse, el teclado, con qué vas a diseñar, con qué vas a programar, con tus ojos, ¿no? Y te vas a cuidar tus dos sentidos principales, el tacto y la vista. Bueno, y los demás también cuentan, pero son los más principales, cuidar tu vista. Es bueno el parpadear, pero después me olvido hacer esto del parpadear porque me paro concentrado en la clase, pensando, pensando, y se me va de la mente. Pero bueno, al menos trato de compensar eso para que no me duele la vista ni me arruga los ojos. Poner todo un fondo oscuro, lo mayor posible oscuro, para que esto genere mayor brillo, menor brillo, perdón, y luz moderada para que no se genere demasiada la exaltación de la pantalla. Y otro detalle, ¿no? Depende de la resolución de pantalla que tenga, ayuda bastante. Y sobre todo el tamaño, la dimensión de tu pantalla. Si trabajas con una laptop es muy pequeña, considero que pues, uno te va a mantener muy erguido, dos también te va a incomodar bastante digital, porque al menos yo lo veo así, no sé ustedes. La pantalla entre 14 y 15 pulgadas es muy pequeña, mínimo 17. Mínimo. Considero que el laptop es más cómodo, pero, o sea, eso no me atrae la laptop, es muy pequeñísimo. De una pantalla de monitor mínimo 24, que también yo lo veo, mínimo, digo, es un pequeñito la pantalla. Trabajo buen tiempo con pantalla de 24, es pequeñísimo. Sí. Yo prefiero para programar mínimo 32 pulgadas. Personalmente yo soy 43. Y aún así, pues tengo que decir que ponerle más zoom para que se pueda ver, porque sé que cuando comparto pantalla y le pongo mi resolución a 100% se ve una pulguita, todo pequeñísimo, una hormiguita que está caminando la pantalla, que es pequeñísimo todo. A mí se me da bastante espacio, qué tranquilidad por trabajar todo mi panorama, sí. Pero tengo que tener empatía con el grupo, no con el aula, porque el aula no me ve nada, ¿quién va a entender? Va a estar con lupa viendo la clase, tampoco es el caso, ¿no? Por esas cosas, ¿no? Digo, personalmente a mí me agrada tener la pantalla más amplia, tengo mayor espacio y dimensión. Pues lo ideal. O lo ideal no, digo, esto es básicamente como que el estándar suele ser 32 pulgadas. Algunos hasta 28. Digo, esto depende bastante del gusto de cada quien, ¿no? Y aquí trabajo con la pantalla como quieras. En una pantalla de 17 pulgadas y eres feliz. Estuviste tú como día, ¿no? Tienes una pantalla de 24 y te agrada, genial. Ahora, trabajas con tu laptop de 14 con una expansión de cable HDMI para una pantalla más grande, lo tienes como un proyector delante de ti la pantalla y tú digitas con tu lado, cuando lo ves vas a tu pantalla grande a activarte. Súper, ¿no? Eso también vamos a tomar en cuenta. ¿Qué consiste? Inversión, dinero, ¿no? Bueno, si se da la comodidad técnica que puedes poner una pantalla de lado para ver el chat, como los youtubers gamers, ¿no? O los youtubers que hacen streaming en vivo. Tienen su pantalla para acá, su pantalla para acá. Esto es lo que yo estoy haciendo. Esto es lo que estoy compartiendo y esto es lo que me está mensajeando. Ah, acá, ¿no? Tienes para invertir, bien. Y si no, pues hay que acomodarse con lo que se tiene, ¿no? Más de eso no es una excusa para poder desarrollarse. Son comodidades, claro, que sin duda, que es genial, ¿no? Quisiera tener yo aquí a mi lado una laptop. Cuando tengo una consulta, no tengo que hacer en pantalla. Me voy acá al lado, hago una consulta. Alguien me mensajea por el chat, a ver un momento, pa, 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 chequeo la laptop, ¿no? Y acá normal sigo compartiendo pantalla, lo que hago, así que no mezclo nada con ello, ¿no? Conecto mis unidades por red y normal, no tengo que estar monitoreando nada de eso, ¿no? Hago mi backup y todo eso. Genial, ¿no? Podría ser, ya miren, voy a grabar la instalación acá al lado, lo grabo en una aplicación diferente, como lo hice con el Skype, por ejemplo, ya lo grabo en Skype y se los envía después y acá sigo haciendo la clase, y después ven el proceso y nada, ¿no? Acá puedo comentar normal. Pero bueno, implica, como digo, mayor y mayor demanda. Ya está, listo, ya se acabó, ya se instaló. Ahora, vamos a probar que funciona todo ok, ¿no? ¿Vale? O sea, tengo que reiniciar mi máquina para que funcione todo esto bien. Instalo la máquina para que se integre. Entonces, yo lo hago también para pasar a otra cosa. Management Studio. Ya está. A ver. Vamos a ver que nos dé la bienvenida a SQL Server en el Windows 11. Vamos a ver. Yo le tengo fe que funciona. Si se demora, supongo es porque todavía no revisé la máquina, no se ha consolidado correctamente. Está primera vez cargando memoria caché y ensamblándose con el sistema operativo y todo el rollo. Conectar. Listo. Ahí está. Está ok. Está ok. ¿Cierro?
Por si las dudas. Acá la prueba de rigor es apagar la máquina, reiniciar la máquina y que funcione esto. Porque puede pasar que un programita esté haciendo un conflicto. No es que vaya, qué mala onda usted, profesor. Reinicia todo, pues no manda la mala onda acá. No, no, no. Por si acaso. También lo voy a hacer. No quiero pues, tener problemitas, ¿no? Ya, oye, profesor, si instala bonito, igual te con la máquina de corta. ¿Qué pasó? Puede ser, el Windows 11 es un comportamiento diferente. Paciencia con ello, ¿no? Vale, entonces con ello termino la grabación de hoy. Gracias a todos por su atención. Buen inicio de semana.